Nos situamos en la postura que para cada uno resulte más adecuada y pasamos revista brevemente a todo el cuerpo, procurando disminuir las tensiones que encontremos en la cara, en el cuello, los hombros, la columna, el vientre, las caderas, las piernas. Nos hacemos presentes en nuestro cuerpo, en este lugar o en esta habitación que nos encontramos y en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Comenzamos haciendo un par de respiraciones profundas. Y llevamos la atención a la respiración. Nos dejamos llevar por su vaivén apaciguador, como las olas del mar al llegar a la playa. Ahora recordemos un episodio emocional más o menos reciente, una situación cualquiera que nos haya producido enfado, miedo o malestar. Por ejemplo, una discusión con nuestra pareja, o un conflicto en el trabajo, o un miedo que suele acecharnos con frecuencia. Visualicemos claramente la situación y fijémonos en cuál es el elemento crucial que desencadena la emoción. Puede ser una frase, un pensamiento, una imagen. Cuando ya estemos visualizando o recordando la situación elegida, vamos a prestar atención a las sensaciones corporales que la emoción nos produce. Quizá notemos una opresión en el pecho, un nudo en la garganta, un malestar en el vientre, palpitaciones o cambios en la respiración. Ahora procuramos ponerle un nombre a la emoción que estamos sintiendo. Rabia, miedo, vergüenza, culpa, impotencia. Y nos preguntamos qué es lo que la emoción quiere expresar. ¿Qué es lo que diría esa emoción si pudiera hablar? ¿Qué es lo que pide? Y también, ¿qué es lo que nos impulsa a hacer? A continuación, nos hacemos conscientes de la resistencia que surge en nosotros ante la situación que ha provocado la emoción. Nos hacemos conscientes del rechazo, de la aversión, de ese no que estamos diciendo a la realidad, y de cómo ese no hace que nuestro cuerpo se contraiga y que nuestra mente se resista. De cómo nos cerramos internamente y de cómo esa resistencia tiende a influir en nuestro estado de ánimo y también en nuestra forma de estar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Ahora volvemos a imaginarnos la emoción, pero en lugar de oponernos a ella, le hacemos un espacio en nuestro interior y aceptamos lo que ha sucedido o lo que está sucediendo. Nos podemos decir, las cosas son como son. Esto es así. Decimos sí a la realidad y a la emoción que ha surgido en nosotros. Sintonizamos con la realidad en lugar de enfrentarnos a ella. Nos alineamos con esa realidad que ha surgido.
Y notamos cómo al aceptar lo que ha pasado, al decir sí, va apareciendo un espacio capaz de albergar la emoción y de disminuir la opresión y la estrechez que antes sufríamos. Nos sentimos aliviados a medida que el espacio interior se agranda y cada vez nos sentimos más capaces de sintonizar con la realidad y de aceptarla tal cual es. Ahora podemos capaces de imaginar que desde esa nueva actitud de aceptación son muchas las cosas que pueden cambiar en nuestra vida. Respiremos hondo un par de veces y tratemos de conectar con aquella parte de nosotros en la que aún podemos encontrar una fuente de paz, de seguridad, de alegría, de cariño y de amor. Si no la podemos encontrar dentro de nosotros, imaginémonos una figura externa, como puede ser un amigo, un maestro, un familiar, una figura religiosa, o incluso una figura totalmente imaginaria. Y partiendo de ese núcleo de amor, nos vamos a dar cariño a nosotros mismos, quizás empleando alguna frase como que quede libre de sufrimiento, que sea feliz, que tenga paz. Nos imaginamos claramente cómo la zona en la que hemos notado el malestar o el dolor en el cuerpo se ve inundada por ese torrente de luz y de cariño que emana de nuestro corazón o de la figura en la que confiamos. A partir de este momento comenzamos a poder distanciarnos de la emoción. Nos damos cuenta de que no somos la emoción. Podemos pensar, yo tengo esta emoción, pero no soy la emoción. O también, yo soy algo más, mucho más que la emoción. Así es como comenzamos a poder desprendernos de la emoción, a soltarla y a dejarla ir. Una vez que estemos más serenos, volvemos a concentrarnos en la respiración, en su rítmico ir y venir. Nos dejamos llevar por ese vaivén tranquilizador hasta el final de la meditación.